Hola, vamos a ver si no se me corta porque están ya toqueteando. Esta es la memoria que tenemos que vivir. Esperemos poder hacerlo. Si no, tendremos que hacerlo la semana próxima. Espero que sí, porque tenía preparado ya las preguntas. Estaba yo ya toda preparada. Ahora ya me están viendo. Vamos a hacer un poco de símbolos. Os pido para las personas que estáis viéndome, que estáis ahí al otro lado del Facebook, de la cámara, que por favor vamos a hacer un poco de protección todos, ¿vale? Porque ya me ha habido aquí un. Como una interferencia. Yo tengo aquí, no sé si lo veis, a la Virgen de Guadalupe que me regalaron, preciosa, en piedra, preciosa, que tiene, es una plantita, al Arcángel Miguel, que es, hay que pedirle en estos casos siempre al Arcángel Miguel, y vamos a hacer el decreto juntos del Arcángel Miguel, y tengo una vela arcoíris puesta, y la maestra María Magdalena, que justamente quería hoy hablar de ella. Porque una pregunta es relacionada con la maestra María Magdalena, y bueno, aquí la tenemos, la llama gemela de Jesús, maestra ascendida, y hay una pregunta relacionada con ella, con una ermita, que también me gustaría pues comentar un poquito. No la vamos a dejar aquí, que nos proteja, que nos ayude. Me gustaría que me dijera si se me escucha bien, si se me oye bien, si la música también está, se oye bien, para que se oiga un poquito de música también. ¡Vamos! Y tanto que vamos, más que nunca. ¡Más que nunca! ¡Ole! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Más que nunca! ¡P'alante! Porque estamos revelando verdades muy grandes, y están que no pueden más, que no pueden más. No pasa nada, tenemos siempre recursos. Quería decir también que este programa va a estar publicado, va a estar publicado, se puede ver retransmitido por Holística FM, ya editado con las fotos que teníamos que poner, que es importante con todo, va a estar retransmitido el próximo jueves. Así que el jueves próximo no habrá programa, pero estará repetido este porque muchas personas de Argentina que a lo mejor nos siguen desde allí, desde Holística por el chat, pues no lo van a poder ver hoy, ¿no? Bueno, el tema es, bueno, vamos a hacer primero la protección y después yo ya os comento un poquito. ¡Palante! Gracias. Muy bien. Vamos a hacer juntos, repetir conmigo el decreto del Arcángel Miguel. Nos ponemos una mano en el chakra corazón. ¿Se escucha bien la música, chicas, chicos? ¿Puedes decir? Todo bien, me dicen, perfecto. Vale, vamos allá. El rayo azul del Arcángel Miguel es limpieza, protección, confianza, certeza y fe. Para que sepamos qué es este rayo, ¿no? ¿Qué nos indica este rayo? Otros maestros tienen este rayo también. Y nosotros, nuestra energía, podemos tener este rayo también azul, ¿no? Vale, todo ok, perfecto, gracias. Vamos a empezar. Respiramos profundamente. Os recordamos que esta noche hay la meditación de luna llena, que será retransmitida por Facebook Arcoiris, pero tranquilas que lo vamos a retransmitiremos por aquí también. Lo tenemos grabado, lo publicaremos. Y de todas maneras, meditar, ¿no? Que meditemos. Que las personas que no estén en Facebook Arcoiris pueden meditar y conectarse con nosotros, ¿vale? Yo he sentido que así tiene que ser. Y bueno, vamos a empezar. Un momentito. Perdonar, ¿eh? Ay, que no puedo quitar esto. Un segundo. Vale, muy bien. Vamos a empezar entonces con el decreto del Arcángel Miguel. Repetir conmigo, sí, en voz alta mejor. En el nombre de Cristo y la santa presencia del Yo soy en mi ser, te invoco, amado Arcángel Miguel. Repito, en el nombre de Cristo y de la santa presencia del Yo soy en mi ser, te invoco, amado Arcángel Miguel, para que me ayudes a liberar de toda oscuridad que esté interferenciando en esta retransmisión, memorias kármicas y lazos energéticos que me aten de forma negativa y no me dejen ser el ser de luz crística que yo soy. Inúndame con tu rayo azul, lo visualizamos de pies a cabeza, un rayo azul, un azul brillante, y protégeme de toda oscuridad y todas razas oscuras y personas manipuladas que estén atacando el plan con la compañía de tus ángeles azules. Protégeme de toda oscuridad, de toda raza oscura, de personas manipuladas que estén atacando el plan, protégeme con la compañía de tus ángeles azules. Yo soy amor. Yo soy luz. Yo soy fuerza. Yo soy confianza. Yo soy fe.
y mantengo esta fe. Que así sea, que así sea, que así sea. Así será, así será, así será. Así es ya, así es ya, así es ya. Gracias, gracias, gracias. Om Klim Krista Ve Namaha. Om Klim Krista Ve Namaha. Om Klim Krista Ve Namaha. Y nos visualizamos de rayo azul. Y mandamos rayo azul a redes sociales también, a todo. Y estas personas manipuladas que atacan. Bueno, yo quiero decir que ayer pues sentí unos ataques muy fuertes de personas que están manipuladas, que tienen implantes. Es un ataque a nivel de pensamiento, pero también el alma y ser de esa persona, que aunque sea de luz y esté manipulada, el ser de esa persona está como con los oscuros en alma, ¿no? Ya lo he comentado muchas veces, podemos estar en la luz, nuestra alma en la luz, que cuando duerme, cuando descansa o sin descansar, el alma si es elevada, como se transporta también, ¿no? Podemos estar pues, seres de luz, con los maestros, con los guías, con nuestra familia de luz, con las almas de nuestra familia de luz, y todas las personas que están manipuladas, que tienen mucha oscuridad y están manipuladas a un alto grado de implantes como luz, lunae, que hemos hablado muchas veces, ¿no? El alma de esas personas no está en la luz, no está en el plan. Este es el plan y no está con nosotros, ¿no? Ni con los maestros, ni con Dios. Está con los seres oscuros. Porque les han dominado, les han puesto todo lo que tienen que hacer, una programación en los implantes, todo lo que tienen que pensar, todo lo que tienen que hacer a nivel de alma también. Y entonces nosotros cuando publicamos algo fuerte o algo importante que es, bueno, pues de las razas oscuras, ¿no? Ya sabéis, el tema de Zanetti, que es la que más está atacando el plan, ¿no? La novia, entre comillas, de David Bisbal, la novia florero, porque es un florero completamente, y un objeto sexual para él, porque es así. Y un enganche kármico desde la Atlántida de vidas y vidas y vidas, y estos días estaba atacando otra vez, ¿no? Entonces yo, sabiendo esta verdad, me crean o no me crean, no me voy a callar jamás en la vida, ¿no? Ya nos habremos callado bastante, y mira todo lo que sucedió en vidas pasadas, que las llamas gemelas lo están viendo, lo están reviviendo, lo estamos sintiendo, y todo el mundo, aunque no crea después, lo sentirá. Claro, los ojos del corazón y del alma, de la conciencia, son los que ven, ¿no? Los ojos físicos, sin tener la conciencia despierta y sin conectar con el alma, no puedes ver. Es normal que no lo crean, porque es muy, porque se lo han montado muy bien, ¿no? Yo lo comprendo que no lo crean, pero tantas personas, lo que no comprendo es por los implantes, evidentemente, ¿no? Pero tantísimas personas que hay testimonios, por ejemplo, de este ser, Rosana Zanetti, ¿no? Yo lo he dicho claramente, que este ser se va de la Tierra, como todos los seres de la raza oscura, que se van a marchar porque no son humanos. Entonces, es una impotencia muy grande, ¿no? Es impotencia, no siento porque es un ego, ese ego no siento la impotencia, pero es una injusticia, ¿no? Y llega un momento que a veces sí que se vuelve memorias de ego de impotencia, porque realmente con todo lo que transmitimos, con todos los testimonios que hay, con todo lo que ya las personas sienten estando al lado de estas personas que no son, que son ego puro, ¿no? Y falsedad completamente, ¿no? ¿Cómo no lo pueden ver, no? ¿Cómo no lo pueden ver? Claro, porque los implantes son grandes y más estando con razas oscuras, todos los hombres llama que están con mujeres de raza oscura, les van poniendo implantes cada vez más porque los tienen más accesibles, ¿no? Están al lado de ellos, ¿no? Entonces, cuando ya haya una separación, ya van a empezar a verlo, porque van a empezar a poderse caer los implantes. Los maestros pueden hacer también que los implantes vayan cayendo cuando estén lejos. Hablo para todas las llamas que sus hombres llama están con estas mujeres de la raza oscura, ¿no? Que puede ser también hombres de la raza oscura, como Miguel Bosé, que precisamente en el programa de Vive Radio ayer lo comentó Cindy, una compañera, una llama gemela, cómo ella le ataca, ¿no? Y cómo yo he visto en muchas ocasiones cómo está atacando el plan. Y voy a transmitir por aquí, ya voy a empezar con las preguntas, pero quiero transmitir que Miguel Bosé es en la misma alma, igual que Zanetti es la misma alma, la misma energía, porque alma no tienen, pero es el ser oscuro, ¿no? Que es un reptil, un reptiliano, ¿no? Extraterrestre reptiliano, que hay muchas razas distintas. Igual que la Rosana Zanetti es la misma que Jennifer López y Miley Cyrus, ¿vale? Se lo digo bien, Miley Cyrus, es la misma energía del mismo. Ya hablaremos de esto, porque las llamas gemelas, los seres de luz, también se pueden dividir cuando el alma es elevada. Y cuando el ser oscuro es fuerte, 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 y tan fuerte tiene que ser, ¿no? Para estar con la persona que tenía una misión muy grande a mi lado, ¿no? Evidentemente, no estoy nada preocupada por este tema, porque es un plan divino, y Dios y los maestros y la Virgen María siempre están poniendo
siempre cambiamos lo que se tenga que cambiar en un plan divino, porque es por la Madre Tierra, por la felicidad de las llamas gemelas y porque todo el mundo entero, la humanidad, pueda darse cuenta y pueda saber la verdad de lo que está pasando y no vivir más en un letargo, dormidos, manipulados como están todos, ¿no? Y cuando yo hablo de misión, también esta persona, David Bisbal, lo que hace es poner fotos, cuando me escucha a mí que yo hablo de la misión que teníamos tal, fijaros qué manipulación tan grande tiene y qué maldad también, qué cinismo, porque cuando se da cuenta lo que es esto, cuando se dé cuenta, cuando todos los famosos lo empiezan a sentir en su corazón, no solamente la llama gemela, que es algo muy grande, ¿no?, sino también lo que viene con los niños y lo que viene, cómo son los niños de las llamas, lo que vamos a hacer para ayudar a las personas realmente desde el corazón y sin engaño, sin trampa ni cartón, sin reptilianos dentro de ONGs, ONGs de luz de verdad, porque una foto que me han dicho que ha publicado hoy, yo no, ni miro ni voy a mirar, con una niña tal cual, no se ha dado cuenta, porque yo esta visión, yo la tuve cuando la Rosana Zanetti estaba atacando uno de estos días, vi esta misma visión de él fotografiado con una niña, como si ella le hiciese fotografiarse o le estuviese comiendo el coco para estas ayudas, para expandir todo esto, para disimular ellos perfectamente de que no son razas oscuras, de que ayudan a la humanidad, de que ayudan a los niños, niños con problemas y tal, pero esas fundaciones están llenas de oscuridad porque hay reptilianos dentro, como la UNICEF, que antes era de luz, hace muchos años, y después se convirtió completamente en intereses puros. Ellos no saben dónde va el dinero, no lo saben. Aquí está Dios, en este plan divino, que nos están mostrando que el dinero no llega a todo lo que tiene que llegar y podrían hacer más, pero hay intereses monetarios como solo razas oscuras que solo van por el dinero, por la maldad y por disimular, tapaderas y disimular, pero luego hay reptilianos dentro y lo que están haciendo es quedarse dinero, más del dinero de la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, todas estas ONGs, lo digo ya, que son falsas, o lo falso de dentro de la ONG, porque puede ser que se ha montado, primero se ha creado con un fin maravilloso, con un fin de ayuda de verdad, con personas de luz de corazón, como fue UNICEF, y luego se ha empezado ya a entrar socios. Leticia Ortiz, si es la mayor reptiliana que hay en este planeta, ¿no? Una de las mayores, y seguidamente Bazzanetti, ¿no? O sea, la he visto completamente, me la mostraron aquí en México, por cierto, a las dos, me mostraron cómo era su energía aquí en México, ¿no? Horripilantes, o sea, monstruas, con escamas, con ojos rojos, con babas, con una maldad increíble, que vienen todas del dragón de Iván Caballero García. Ahora voy a decir lo de Miguel Bosé. Entonces, ¿cómo, si estas personas son reptilianas, están metidas dentro, son socias, o si socias o lo que fuera, ¿no? Presidenta, socia de esta fundación, ¿no? ¿Cómo puede ser que sea de luz esta fundación? Claro, cuando las personas que están dentro despierten el alma y la conciencia y vean cómo les atacan estas personas, como Jesús Calleja, que es un bicharraco gordo, pero gordo, y también, vamos, es que Bisbal va a alucinar, porque justamente está rodeado, como él tiene la misión tan importante, igual que a mí me han atacado toda la vida desde que nací, ¿no? Desde que era pequeña, ¿no? De todo, me ha pasado de todo, ¿no? Hasta que entendí que eran las razas oscuras, claro, con personas que me han atacado por mucha envidia. Y él, claro, al tener una misión tan importante, está rodeado, lo rodean a él, porque, claro, y siempre son con cosas de humanidad, Jesús Calleja, sí, ayudando con estas excursiones, con este tal. Ya verás tú el Jesús Calleja, ya. Y se llama Jesús, además. Ya verás tú el Jesús Calleja, ya verás tú. Ya veréis el Miguel Bosé, para las personas que no me están creyendo, que se está notando la cara de maldad, que tiene la mirada de maldad. Aquí no estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de seres de la raza oscura disfrazados de humanos, para que quede claro cuando hablamos de muertes, ¿no? Yo he visto la muerte de la Zanetti, yo he visto las muertes de mucha gente, de Madonna, que va a ser una de las primeras, de Agente de Operación Triunfo también, de Rosa López. Es que no voy a decirlo tal cual, porque es así, ¿no? Y van a darse cuenta que esto es un plan divino de Dios, y que aquí está, que ellos son falsos puramente, ¿no? Entonces, claro, el apego, ¿no? El apego a las personas, el no estar en el amor verdadero, que sabes discernir, te hace estar apegado y te hace que tu mente no puede imaginar eso y pensamos que somos malas porque estamos diciendo que van a morir. No, aquí ya no se van a ver todo. Aquí estamos en la Tierra con una misión muy grande. Muchísimas gentes, aunque ahora mismo no lo crean, también sus almas, porque las almas sí lo saben, ¿no? Para poder que se vayan estas razas oscuras. Y Miguel Bosé es la misma energía, es la misma, igual, el mismo ser
que el jefe reptiliano Iván Caballero, ¿no? Es el mismo ser. Yo lo vi como se desdoblaba, igual que vi con la Rosana Zanetti con Jennifer López, porque además, ya cuento una cosa porque es muy, muy fuerte esto, es muy mágico, pero fuerte también, ¿no? Mágico porque son señales que no paran, ¿no? Cuando Rosana Zanetti, esta personaje llamada Rosana Zanetti, esta calavera, ¿no?, empieza a poner cosas de campañas, de publicidad, es un modelo y todo, que es lo que ella quiere a nivel físico, mental, lo que quiere escalar a raíz de esto con el nombre, ¿no?, a través del nombre, y bueno, y más cosas, ¿no?, y dominar, etcétera, etcétera, ¿no?, y captar la atención a ella, pues el egoico, o sea, la egoica tan grande que es, ¿no?, bueno, es que es mucha maldad, es que es mucha, mucha maldad, o sea, os puedo decir, asegurar, ¿no?, igual que se... Todo lo que se hace David Bisbal, que lo siento yo en mi carne, él no cree que es lo mismo que siento yo con lo de la oscuridad. Por los implantes, porque no lo quiere aceptar. Por el apego tan grande que tiene con esta bicharraca calavera y no lo quiere aceptar, ¿no? Pues está haciendo muy mal está haciendo. Hice unas memorias muy fuertes ayer con él y con su hermana, de que nos hicieron mucho daño en otras vidas. Se volvió como a revivir todo, ¿no? Y al volverse a revivir... Y poner cosas tan fuertes, claro, ha habido un pequeño adelanto también, pues claro, el Iván está atacando. Esta mañana solo hacía ver en mi tercer ojo la palabra Hitler, ¿no? Hasta por la calle que he salido a comprar, Hitler, han nombrado a Hitler, está claro, ¿no? No tenemos más, está claro porque él fue Hitler, ¿no? Cuando se entere en todo el mundo que fue Hitler y todo lo que es, ¿no? Bueno, pues lo que decía, cuando yo siento a... Cuando veo a Jennifer López, no falla, ¿eh? Cuando la vemos, seguramente muchas llamas también, pero no se dan cuenta, porque luego nos siguen a la Rosana Zanetti y no se dan cuenta, pero yo cuando veo mucho Jennifer López, ¿vale?, en un cartel, o suena la canción, una canción, o aparece en Instagram fotos de la nada, ¿no?, ya automáticamente ya está manejando, ¿no?, ya está haciendo de las suyas, ya está maquinando, ¿no?, maquinando la otra, ¿no?, pues no falla, de que siempre al cabo de, o muy poquitos, o el día siguiente o el mismo día, ya empiezan a poner cosas de las campañas de ella, ¿no? Bueno, esto es muy fuerte, este plan, es muy fuerte, pero aquí en México una fuerza, una energía que hay aquí, se nota las pirámides, ¿no? Se nota la energía de Guadalupe. Yo aquí me quedo a vivir, estoy encantada. Yo que me caso aquí otra vez y me quiero quedar aquí a vivir porque me encanta. Justamente lo que está pasando en España, bueno, mi tierra, Barcelona, y lo que está pasando es en España, bueno, en muchos lugares, especialmente en Cataluña, lo hablaremos un poco esta noche, para mandar luz, la meditación de la luna llena es para mandar luz a Cataluña, porque evidentemente el Iván Caballero García está allí. Yo me he venido y está pasando todo esto, es que es muy fuerte. La gente a lo mejor no lo cree esto, pero es así, me está llegando ahora, ¿no? Ya... Es como que se está protegido igual porque hay el portal de la Virgen María, pero es como si estuviera esperando a que me fuera para hacer de las suyas él, ¿no? Y está, evidentemente, ese señor presidente de Cataluña, yo siento que también voy a confirmarlo porque es la misma energía que él. Es igual que tiene, se puede tener muchos, ¿no? Muchas, desdoblar en muchas, ¿no? En muchos seres oscuros dentro del cuerpo, ¿no? Pero es la misma energía, la misma. Así que, bueno, vamos a enviar mucha luz. Y nada, voy a empezar con las preguntas, ¿vale? Hoy he ido un poquito más tarde porque ha pasado todo esto, pero bueno, después ya veremos cómo hacemos, hacemos un programa nuevo, este lo podemos repetir, ya vemos cómo lo hacemos, ya os informaremos, ¿vale? Bueno, muy bien, vamos ahí. La pregunta de Alexandra, que me quedó pendiente, Alexandra Izquierdo de Zaragoza. Hola maestra, he sentido en mandarte esto sobre María Magdalena, desde pequeña he estado vinculada a esta localidad. En la capital hay zonas... que es donde yo vivo también, hay zonas dedicadas a ellos, a María Magdalena y al Maestro Jesús. ¡Qué bonito! Bueno, pues María Magdalena es la Maestra Ascendida, llama gemela del Maestro Jesús, que ella, junto con la Virgen María en la época de Jerusalén, son de la misma familia, evidente, son de nuestra familia de luz, evidentemente, pues ella, en la vida de Jerusalén de Jesús, estuvo muy, muy vinculada, se llevaban muy bien, se querían mucho con la Maestra María, ¿no? Pues que ya siempre les protegía a los dos, ¿no? Yo he tenido muchas visiones también sobre esto, ¿no? De esa vida, ¿no? Les protegía mucho a los dos, intentaba pues que estuvieran bien, que hicieran esa purificación sexual, que estamos haciendo las llamas gemelas y que se va a hacer más todavía, ¿no?
¿no? Porque sabían quiénes eran ellos de elevados, ¿no? Que venían con una misión muy, muy grande, el maestro, pero junto con ella, que le enseñó mucho también, ¿no? Y es verdad que, por lo general, mayoritariamente, no se le ha hecho un honor a la figura de María Magdalena, al ser que fue, a la maestra femenina que fue, ¿no? Y ama gemela y esposa del maestro Jesús, madre de sus hijos, y no se le ha hecho casi nada, pero en algunos lugares, como esta capilla, esta ermita, que yo he visto las fotos, y si mi compañera Noan os puede enseñar las fotos por aquí, en comentarios puede poner las fotos, se puede ver qué energía tiene la capilla, y yo por lo que he estado leyendo, que se celebran, pues, bueno, no es tanto espiritual, más de la religión, pero que se celebran, pues, banquetes, se celebran bodas, se celebran comuniones, se celebran cosas, y he leído también que bailan, que celebran, que bailan, como que es un poquito más abierta, que no tan rígida como la religión católica rígida, ¿no? Y dicen que es un enclave lúdico, ¿no? Yo he leído que es un enclave lúdico, yo diría que ese lugar es un enclave energético. Entonces, Alexandra, te comento que si tú sientes tanta conexión y está cerca de donde tú vives, es porque tú tienes que ver algo de... mira la historia de la iglesia, ¿no? También, y pregúntalo, en regresión se puede ver, en autorregresión, como si tú ya hubieras estado allí en la vida anterior o en otras vidas, ya hubieras estado allí, ¿no? No sé cuánto tiempo tiene esa ermita, pero una relación tuya con esa ermita importante de haber estado allí, pues a lo mejor ayudando o de servicio, ¿no? De servicio, también en muchas vidas hemos podido estar de servicio a Dios de otra manera, ¿no? Que como monja no es la manera de despertar la energía femenina divina, pero es una experiencia que también, como llama gemela, como mujer, tenemos que pasar de todo en todas las vidas, ¿no? Y muchas personas, de hecho aquí en México he conocido a una chica, pues no la he conocido personalmente directamente, pero me han hablado de una chica, pues, que tiene muchas memorias, que ella quería ser monja en esta vida, que tiene muchas memorias y que ha estado a punto de hacerlo, de meterse a monja, pero son por las memorias que tiene de otras vidas, ¿no? La vamos a dejar aquí. Nos ayuda mucho, también tenemos el decreto de María Magdalena para que nos ayude a la autoestima, a las mujeres, a abrir el corazón y al karma femenino tan fuerte, ¿no? Y, pues bueno, decirte eso, Alejandra, que siento una relación con este lugar y que es un enclave energético. Estaría bien ir a meditar allí también, ¿no? Al tener la figura de María Magdalena allí y la gente que lo ha hecho de corazón, pues esta energía también está, ¿no? Y bueno, vamos a ir a otra pregunta, que esta también me la dejé pendiente porque tenía que ver bien a estas personas. No sé si mi compañera Noan habrá puesto las fotos de la ermita, pero ahora también le pediré que ponga las fotos que le voy a pedir también de estas personas que quiero publicar. Me dicen que no se puede publicar. Bueno, entonces el programa, o sea, lo editaremos cuando lo subamos al canal YouTube, al canal oficial, entonces lo editaremos con las fotos para que los podáis ver, ¿vale? Muy bien, vamos a ver. Nora Imelda de México dice: les envío lista de personas para saber si su trabajo es de luz o no, que la maestra Nandi lo aclara en el capítulo número 23. Eso no sé. Bueno, una chica llamada Siriana Susana, que vive en Argentina y viene a México a dar cursos de registros akáshicos y códigos canalizados por ella, nombra mucho a la diosa Isis y a la maestra María Magdalena. Vale, yo lo he estado viendo, ya mostraremos la foto, y le veo realmente un grado de oscuridad alto. No me ha llegado, en principio, no me ha llegado, que no lo puedo asegurar del todo todavía, pero no me ha llegado, ¿vale? Yo lo digo sinceramente, si luego llegara, yo lo comunicaría y lo pondríamos en programa de Holística. No me ha llegado que sea raza oscura, pero sí me ha llegado que tiene un grado alto de oscuridad, de ego. El ego espiritual es el que hace, ¿no? Kármico, claro, se viene de muchas vidas, porque recordad que estamos reviviendo todo lo de la Atlántida, ¿no? Y entonces el ego kármico se arrastra de muchísimas vidas, de querer, pues, tener a mucha gente, de tener reconocimiento espiritual, a lo mejor, pero con envidia. El ego espiritual es envidia, va relacionado con la envidia, o no estar preparado para hacerlo por dinero también, crea mucho karma ello, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que como estamos reviviendo un plan, el plan es reescrito de lo que sucedió en las épocas finales de la Atlántida, del continente de Atlántida, cuando manipularon también con enseñanzas falsas, con implantes de enseñanzas falsas, a muchísimas personas que estaban, llama gemela, que estaban con nosotros, seres de luz, ¿no?
Todos los seres de luz tienen llama gemela, todos. Eso no quiere decir que todos vayan a hacer el proceso, que en esta vida hayan encarnado, con lo aclaro otra vez, que hayan encarnado con su llama gemela para el plan. Pero se van a quedar sorprendidos de cuantísimos, ¿no? Millones, ¿no? Entonces, claro, allí también éramos miles y miles de personas haciendo este proceso y estaba enseñando, como ya sabéis, y manipularon a muchas personas, muchas, más de la que yo podía imaginar, ¿no? Porque de cada país, de esta actualidad, de esta vida actual, de cada país hay mucha gente despierta espiritualmente, ¿no? Pues mucha gente despierta espiritualmente, ¿qué hace? Pues que tiene, de alguna forma, esa fuerza, esos talentos, esos dones, ¿no? Esa sabiduría, ese don de gentes, ¿no? Ese liderazgo para enseñar, para atraer a personas, ¿no? El don de la comunicación, que lo tienen, claro, porque son seres de luz y tienen misión de ayudar. Pero el problema está que se fueron al otro lado, les manipularon y lo hicieron de forma para desacreditar, para que la gente no se uniera con la llama gemela. Imaginaros qué fuerte es el plan, por eso es tan fuerte, ¿no? Todo por las razas oscuras, que todo es causa de las razas oscuras, ¿no? Pero el hombre también, pues, se ha dejado por ese ego espiritual, el hombre espiritual, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, les llenaron el ego, y van, y sus súbditos les llenaron el ego, diciéndoles, prometiéndoles cosas, que iban a tener mucho poder espiritual, que iban a tener mucho dinero, mucho reconocimiento, todo lo que le llena a un ego que no está sanado, ¿no? Y ese ego se infla, como ahora puede pasar en otro ámbito, ¿no? Pero en el ámbito espiritual se infla el ego, se va haciendo cada vez aumentando más, hasta que ya esa persona cree que la verdad la tiene ella y está haciendo, se está repitiendo lo que pasó en la Atlántida. Pues están atrayendo a mucha gente, como por ejemplo el niño índigo, que es Matías de Estéfano, Xavier Pedro, que ya lo hemos comentado, los más fuertes así, ¿no? Una mujer que está, bueno, es que hay muchas, ahora mismo no me acuerdo de los nombres, la Annette Ruiz, con la página de Llamas Gemelas, y sobre todo de Llamas Gemelas, para hacer daño al plan y para desacreditar esta verdad, que es un plan único de ascensión, ¿no? Y que mi alma lo tiene dentro, además, no lo tiene nadie, lo tiene mi alma dentro, por eso ellos no pueden conectar con lo que se dice en el plan, porque no están, y aparte están manipulándoles para que se diga lo contrario, para que la gente no llegue, ¿no? Pero bueno, no importa. Es lo que dije un día, si tuviéramos que estar pendiente de cada cosa, sí que mandamos comunicados, intentamos todo lo posible que la gente conozca el plan para cuando pase los milagros y las cosas fuertes de justicia divina que van a pasar. No se puede estar pendiente de todo, yo imposible. Y mis compañeras tampoco, porque hay un momento que mucho trabajo, ¿no? Pero sí que lo que más fuerte que tenemos que hacer lo hacemos, y bueno, este programa también sirve, pues estas preguntas que sirvan de ayuda para los demás, ¿no? Y bueno, y entonces esta chica, Siriana Susana, dice, vive en Argentina, yo la he visto un poco por encima, pero he visto que hacía pues registros akáshicos, ya hemos hablado muchas veces que cuidado, que los registros akáshicos es otra técnica que han sacado los seres reptilianos desde el ego espiritual, o una persona desde el ego espiritual, que han sacado para controlar ellos mismos a las personas, para, bueno, aquí está el tema, que si tú tienes el canal sucio, no puedes canalizar la luz verdadera. Para eso hay en este plan, en estas enseñanzas sagradas, una purificación muy grande con el Reiki Cristabe, que son los niveles 1, 2, 3, hasta la maestría. Pocas personas tienen la maestría porque estamos todavía en la Atlántida, luego la tendréis muchos si lo sentís de corazón, para ayudar a otras llamas, para iniciar a otras llamas. Esta es la única energía, porque es canalizada del Maestro Jesús directamente, capaz de sanar el karma y de abrirte el corazón, porque es Jesús, ¿no? Entonces, claro, hay muchos canalizadores que canalizan a Jesús, qué tal, qué dicen, todo es fruto del ego espiritual, que no es que lo sientan y que lo vean, no digo que no, evidentemente el canal lo tenemos todos, pero que lo canalicen, como el curso de milagros, completamente falso, viene de la oscuridad, viene de una persona que ha querido, pues que no crean en el plan, en estos milagros. Esto sí que es un milagro, esto sí que va a ser un milagro, ¿no? La unión de las llamas gemelas en esta vida y todo lo que está diciendo que va a pasar, esto sí que va a ser un milagro verdadero, ¿no? Y que le ponen la palabra milagro, ¿no? Es que todo es muy sutil, pero cuando estás conectada y canalizas y todo, le ves cómo lo hacen, ¿no? De bien, cómo lo hacen de bien para atraer a la gente, para atraer, ¿no? Porque es puramente mental ese curso, no te sana el karma ni te está ayudando, y en las meditaciones, cuidado,
porque los registros akáshicos, en estos códigos que esta siriana Susana canaliza, aprovechan para poner implantes. El Merkaba también aprovechan para poner implantes. Las palabras están muy bien, pero todo eso engloba energía Reiki o energía Reiki Cristabe. Y la energía Reiki universal del Usui, que está protegida, y todo el mundo que en otros lugares, aunque no nos conozca todavía, hace el Reiki Usui, los maestros me dijeron que está protegido porque Mikao Usui tiene que ver con el plan, mucho maestro ascendido, y está protegido a todas aquellas personas que están haciendo el Reiki Usui, ¿vale? Quizá pueden haber algunas de la oscuridad que están haciéndolo, pero bueno, ya están empezándoles a pasar cosas, ¿no? Pero por lo general, está protegido toda aquella persona del mundo entero que esté trabajando con el Reiki Usui, porque es un paso de un primer despertar y un paso para quienes llama gemela tenga que llegar, le prepare para este Reiki más fuerte, ¿no? Más fuerte porque es energía directa del Maestro Jesús, de la diosa Isis, de María Magdalena, de María, de la Virgen María, de los arcángeles, de mí misma habla por el plan, pero los pongo primero, evidentemente a ellos primero, y es una energía arcoíris, ¿no? Es fuerte porque te hace sacar cosas que a lo mejor crees que no estás preparado para sacar o tienes miedo a que salga, pero te lo hace sacar, pero luego sientes una paz muy grande, ¿no? Y bueno, y animo a las llamas, aprovecho para decir que no os olvidéis de hacer Reiki cada día, porque también protege y envía luz al plan para las razas oscuras, aleja las razas oscuras, ¿vale? Muy bien, entonces esta chica, yo la veo manipulada a ella, ya pondremos la foto, manipulada para, pues por el ego espiritual también, ¿no? Como hacer ver que la canaliza a ella, ¿no? Y bueno, después hay un hombre que es que qué pena que la foto no la pueda ver, porque realmente cuando lo he visto, ese sí que es raza oscura. Y además, una foto con... Es que es muy fuerte. Esa foto no puedo publicarla, qué pena. A ver si la puedo mostrar. A ver si la puedo mostrar. Voy diciendo de mientras que está Rolando Vargas. Se llama Rolando Vargas y su esposa, Nati. No, la esposa no la he visto. Solo he puesto en internet la foto de él. La esposa Nati dice que se hace llamar Mujer Púrpura y viven en Tepoztlán, donde la maestra ha dado cursos, aquí en México, en Tepoztlán, el pueblo mágico. Viven allí dando cursos. Bueno, él es un ser reptiliano. Podría ser que ella no lo fuera y tenga que pasar la experiencia con él, y esté manipulada por él, como en el caso de Xavi y Blanca, que pasó, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, que ella se fue de este plano. Gracias a Dios, era un ser oscuro, una serpiente muy grande. Y Xavi y Pedro, pues está manipulado todavía. Ya sabemos que hasta que los pactos no pasen, me están enviando fotos. Pues él, es que es alucinante la foto que he visto, que vamos, que... ¿Cómo, qué daño están haciendo con lo sagrado que es la espiritualidad y lo divino que es saber tu camino de luz, tu misión del alma, y si tienes llama gemela o no? ¿Cuánto daño están haciendo? Van a alucinar todas las personas cuando empiezan a caer ya con los pactos. No se puede hasta los pactos porque es así, está escrito así, ¿no? Ah, mira, ya las habían editado y todo. Bueno, pues os voy a mostrar, a ver si lo podéis ver con otro móvil. Rolando Vargas. Mirad lo que tiene encima de la mesa, ¿no? ¿Lo veis? Decidme si lo veis bien, porfa. Tiene pues todo lleno de calaveras, ¿no? Tiene una mesa, está en una mesa como si fueran cuarzos. Yo al principio pensaba que eran cuarzos o cristales, bolas de cristal. Tienen calaveras de cuarzo en la mesa. Vamos, es que la calavera es el símbolo más fuerte de la oscuridad. Es verdad que, por ejemplo, aquí en los tiempos mayas, aztecas, era como un símbolo sagrado para ellos, pero en realidad significa, a mí me lo han mostrado, significa los seres oscuros que no tienen alma, que están huecos. Por eso, calavera, y que muchos seres se les puede ver, nos lo muestran como la Rosana Zanetti en forma de calavera, ¿no? Entonces, bueno, la mirada que tiene él, total, le veo oscuro, y no he visto a la mujer, pero bueno, ¿qué hace él? ¿Qué hace? Aquí, además en Tepoztlán, ¿no? Pues no lo sé, realmente no lo sé, pero cursos, ¿no? Cursos, terapias, sanaciones, todo, evidentemente, pues desviando, ¿no? Muy sutilmente desvían, ¿no? Desvían, pero también ponen oscuridad, ¿no? Esto es muy serio. Yo he llegado a ver, ¿no? He llegado a escuchar, que es un hecho real, que pasó una de las mujeres que vino a mi centro en un principio, creo que alguna vez lo conté esto,
que vino al centro de Gracia en Barcelona, cuando yo empezaba en los inicios, ¿no? Aún no hacía ni canalizaciones, hacía solo Reiki. Canalizaciones empecé a hacer a partir de ahí, de que vino esta mujer, ¿no? Una mujer llamada María, no recuerdo el nombre, el segundo apellido, se ponen estos nombres de virgen además, ¿no? Que empezó a irradiar oscuridad allí, empezó a hacer ver que canalizaba, pero infundiendo un miedo. Ah, sí, porque los maestros me han dicho que tú tal, tú tienes que tal. Acertaba cosas, porque es que las aciertan. Porque es que tienen ese canal y las aciertan, ¿no? Porque tú tienes que hacer esto, tienes que hacer todo con un miedo, infundando un miedo muy grande, ¿no? Y luego yo me enteré que cuando la gente iba a sanar con esas personas, dos o tres personas, luego tuvieron un ¿cómo se llama esto? Perdón, ¿eh? Un tumor en la cabeza después de haber ido con ella, ¿no? Imaginaros qué daño pueden llegar a hacer un ser oscuro, evidentemente. ¿Qué quieren los seres oscuros? Hacerse con el planeta y si nos pudieran nos matarían a todos, ¿no? Quieren atacar, pero hacerse pasar por nosotros, ¿no? Es muy fuerte que una persona pueda llegar a hacerte algo en la mente para crearte un tumor. Toda la cantidad de energía negativa y de implantes que puede poner, ¿no? Pero es tan, tan, tan... Yo no puedo... Chicas, no puedo confirmar yo ahora, ¿eh? No puedo confirmar ahora. Todo esto lo tenéis que mandar a la radio, a ver si lo digo bien. Radio23anandi@gmail.com, o que lo pongan mis compañeras, si lo digo mal, porque siempre me confundo con este mail. Creo que sí, que lo pongan mis compañeras aquí en los comentarios. No puedo yo ahora mismo así, porque yo no los conozco, ¿no? Si no los conozco, no puedo. Tengo que verlos, meditar, preguntar bien, ¿vale? Y bueno, y después hay otro hombre que sí que es de luz, ¿no? Que os lo voy a mostrar, que ya falleció, y es Robert Detzler, quien canalizó la terapia Respuesta Espiritual, trabajando con espíritu y te ayuda a limpiar tus vidas pasadas. No veo nada malo aquí, no lo he sentido, porque cuando yo le he visto a él, le he visto la luz, me han mostrado que él de alguna forma tenía la misión de ir pues como preparando a la gente, ¿no? Para luego tener como un nivel espiritual más grande. Radio 23 Anandi, sí, perfecto. Todas las preguntas que tengáis de personas lo podéis poner en el mail y yo a medida de los programas iré respondiendo lo que pueda, ¿vale? Pues bueno, voy a enseñaros la foto porque me pareció, incluso de la familia de luz, me pareció muy cercano, ¿no? Ah, bueno, la foto de la otra chica, que también le veo muchos lazos sexuales, ¿no? Claro, aquí está el tema de las maestras, entre comillas, ¿no? Maestras, que tienen una energía sexual no purificada y están enseñando muchas cosas y también, además del tantra, ¿no? Es que Dios va a poner a cada uno en su lugar. Karmas muy fuertes vienen y Dios va a poner a cada uno en su lugar, porque realmente no se puede estar haciendo un trabajo espiritual que tú estás con unos lazos de caballo, ¿no? De pulpo, lazos sexuales y estás pues, rodándote, atrayendo, provocando a los hombres. Cuando esto es cuando lo espiritual es sagrado y precisamente estamos trabajando en quitar todo eso, ¿no? En quitar esas memorias de provocación que vienen del apego al hombre y que vienen de no amarse a una misma, ¿no? Si tú no te amas, ¿cómo vas a dar un curso que según ellos conectas con los maestros y Dios? No. Pues en este plan estamos preparando, se está preparando a todas las llamas con karmas muy fuertes que sabéis para que ellas puedan ayudar a los demás, pero amándose, claro, amándose, ¿no? Pues bueno, ser de luz ya fallecido, el Robert Detzler, le veo un ser de luz y yo veo que hacía terapia, he leído que también hacía terapia regresiva y no me parece nada mal. Sus enseñanzas han quedado, habría que ver ahora, aquí está el tema también, cuando alguien fallece y deja enseñanzas a cargo de otras personas, discípulos, ha pasado la historia de la India, ha pasado cómo estas personas les entra la oscuridad o son oscuros y manipulan y cambian y tergiversan las enseñanzas originales de la raíz de quien las canalizó, ¿no? Entonces, bueno, igual que por ejemplo la UNICEF, ¿no? Era de luz y bueno, y después yo tengo mucho que ver con eso de otras vidas, ¿no? Por eso puedo hablar de esto, ¿no? Ya se va a ver todo y se sabrá todo cuando la gente esté preparada, ¿no? Mi alma pues fundó esa UNICEF, ¿no? En la vida pasada anterior, o una de las que fundó, no recuerdo ahora. Y después, claro, al fallecer, pues ya empezaron a entrar ahí todos por esto y porque son razas oscuras para disimular dentro
del ámbito de la ayuda, ¿no? Pero bueno, muy bien, si se ve, me dicen, perfecto. Vamos a pasar a otra pregunta, ¿vale? Gracias. Gracias por los comentarios. También quiero decir que estoy muy contenta del programa de Vive Radio. Gracias por todos los comentarios, todas las personas que lo siguieron y gente nueva también que me ha felicitado, gente nueva de México, que me dijeron que, bueno, pues que lo explicaba de forma que se pudiera entender. Esa siempre es mi idea, ¿no? Explicarlo de forma sencilla, aunque algunos etiquetas que se le llamamos a las cosas o algunos conceptos no se entiendan para alguien que esté empezando, ¿no? Pero bueno, Sofía Pagliaro de Argentina, querida maestra, buenos días de luz, buenas tardes de luz, te cuento que vengo conectando más y más con el plan, esperando iniciarme en Reiki Cristabé en este mes de julio. Esto ya ha pasado hace mucho tiempo. ¡Oh! Quería comentarte que me está pasando hace un tiempo, ya que cuando cierro los ojos en estado de vigilia me aparecen rostros. Cuando me baño o cuando estoy haciendo alguna cosa en mi casa y cierro los ojos, unos segundos me aparecen caras de personas que no conozco. Esto es por la apertura del tercer ojo. Esta mañana, antes de hacer mis decretos, cerré los ojos para recitar el mantra antes de comenzar y apareciste tú. Estabas maquillada muy bonito, con los ojos delineados de negro y el pelo recogido. Ah, mira, conectó con mi alma, ¿no? Gracias. Bueno, hay más preguntas, me hacía ella, pero la primera pregunta, ¿cuándo ves caras que no conoces, que no son ni maestros, ni personas que conoces de la familia de luz? Sí que pueden ser almas perdidas, que eso también existe, también hay, pues almas perdidas, ya sean buenas, ya sean no buenas, almas que se han quedado y que necesitan ir a la luz. Y mucha gente, muchas personas que tienen este don de verlas, yo también lo tuve hace mucho tiempo, ahora no me toca, no es la misión, mi alma seguro o lo hará también, pero yo me pasaba mucho esto también cuando empecé, ¿no? Veía caras que yo no conocía y me asustaba un poco, pero no me daba miedo porque no, sé que no me hacían daño, ¿no? Pero me impactaba, la verdad. Entonces me dijeron que yo les estaba llevando a la luz, por eso me aparecían. Y a partir de que me lo dijeron, ya había mi abuelita que me habló y todo, ya la llevé a la luz y todo, ¿no? Y bueno, entonces quiero decir esto. Tú, cuando los veas, yo lo que haría es pedir al Arcángel Miguel que los lleve a la luz. Que las lleve a la luz. Si tienen que ir a la luz, o sea, tienen que ir todo el mundo, claro. Si es de luz, tiene que ir a la luz, ¿no? Que les lleven a la luz. Y si es de oscuridad, que te la alejen completamente y que se desintegren, ¿no? Que se desintegren. Vale, entonces dice... ahora me están diciendo que esto les pasa a mucha gente y no saben lo que es. Pues son almas que están en otro plano, pero en el plano más cerca de la tercera dimensión, ¿no? Que están perdidas. Dice, por otro lado, quería comentar un sueño que tuve el viernes por la noche. Soñé con una boda. Se casaba el ex de mi llama, que es un ser reptiliano. La ex de mi llama, que es un ser reptiliano, y a mí y a una amiga nos invitaban a la boda porque se casaba con un muy amigo nuestro, con un hombre muy bueno al que nosotras apreciábamos. Ese día coincidió con la boda de Messi. Con Antonella Racuzzo, sé que tiene una relación con eso, pero no sé exactamente. Quería saber si podías decirme algo al respecto. ¿Esta chica Racuzzo será de raza oscura? Sí, esa chica Racuzzo también confirmo que es una, no sé si lo habíamos dicho en el programa de Holística, que es de raza oscura también los dos. Esta boda está planeada por los oscuros para irradiar oscuridad. Ellos quieren ser como las llamas gemelas, jamás en la vida, porque no son seres de luz, ¿no? Jamás en la vida. Bueno, yo lo que siento es que has soñado que lo has soñado en una vida paralela, que es una vida pasada, porque no ha pasado en esta vida, si no me equivoco, no ha pasado en esta vida, que se casaba la ex, ¿no? Ella, de tu llama, que era oscura, se casaba con ese amigo tuyo, ¿no? Yo lo que siento es que podría ser ella. Ahora me viene que podría ser ella, ¿no? La que pasó en otra vida, que son la misma energía. De la Antonella Racuzzo, la misma alma, la misma energía. Sí, ves como yo he dicho lo de la Zanetti, lo de la Jennifer López, tal, que fueran la misma. Entonces ella, pues estás viviendo en otra vida, por eso coincidió
porque todo se vive, sí, me llega que sí que es así, todo se vive al mismo tiempo que pasó de otras vidas. Por ejemplo, si en otras vidas, lo que pasa es que se tendría que ver con la visión, ¿no? Pero si en otras vidas, por ejemplo, lo que yo viví ayer, ¿no? Yo viví ayer como que la hermana de David Bisbal nos hacía daño, nos estaba manipulada para atacarnos, hacernos daño, para alejarme como de su hermano, ¿no? Yo sentí completamente esto. No lo vi en la visión, pero como sé que me ha pasado otras veces y lo he visto, sentía lo mismo ayer, ¿no? Como los ataques psíquicos en la mente porque no quieren aceptar lo que estoy poniendo porque están manipulados, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, en esta vida, ayer, se estaba viviendo lo mismo, pero no lo mismo porque no estamos físicamente cerca ni nada, pero los ataques se está viendo en la memoria. Por eso ella atacó, o en alma ataca, porque se estaba viviendo en la memoria de que en esa vida lo que nos pasó. Pues lo mismo justamente esto, ¿no? Como si ella se hubiera casado con Messi, que es oscuro, se ha casado en esta vida, pero se está repitiendo la memoria de haberse casado en otra con ella, no siento que es ella, la misma, con ese amigo tuyo de luz, ¿no? ¿Para qué? Pues bueno, pues ya sabemos, ¿no? Para apartarles de la llama y todo, que seguramente que tendrá llama gemela tu amigo, ¿no? Si están de luz y todo, pues seguro que sí, y ojalá pues que vaya a hacer el proceso en esta vida, ¿no? Que haya encarnado en esta vida con su llama gemela. A ver... Vale. Y por último, amada maestra de alma, quería agradecer infinitamente por toda tu labor, por todo tu trabajo de corazón. Haces cada día sin descanso por todos y todas. Gracias. Victoria. Dice Victoria. Y tan Victoria. Vale, muy bien. Voy a seguir con las preguntas, ¿vale? También de México. Luz Marina Acosta Espinosa, Ciudad de México. No la conozco a ella, creo. ¿Podrían dos llamas gemelas estar en diferentes partes del mundo y una de ellas saber que esa es su llama gemela solo con oír su voz? Aunque nunca se han visto de frente, pero el sonido de su voz es tan familiar. Gracias. Ah, esa es una bonita pregunta. A ver, lo voy a leer otra vez. ¿Te imaginas estar en diferentes partes del mundo? Sí, sí. Sí, podría pasar que la persona esté muy conectada, una de los dos que esté muy conectado, o los dos, y podría pasar, o en ese momento, los maestros quieren que le llegue la intuición, que le llegue el mensaje, la información de que es su llama gemela, y aunque no se hayan visto por la voz, podría despertarse la llama, despertarse en el corazón en llamas, ¿no? Que le llamo yo, el corazón en llamas, de sentir el amor de llama gemela solo escuchándole, ¿no? La voz, sí, perfectamente, y creo que ha pasado. Yo he tenido alguna así persona en iniciaciones o en sesiones que me han contado cosas muy mágicas, muy bonitas, la verdad. Vale, Cecilia Lotufo de Argentina. Sí, que además ayer estuve con... La tenía en sesión ayer. Dice, me llamo Cecilia Lotufo y soy de Argentina, Buenos Aires. Tengo unas preguntas sobre la canalización. Ya la hicimos ayer, pero yo respondo por si alguien quiere, pues, también saber. A ver. Ah, vale. Tengo unas preguntas sobre la canalización. En el caso de que una llama no conozca a su llamo y esté en pareja actualmente con un hombre con el cual tiene pactos de familia e hijos, si se hace la canalización con usted y le confirman que es llama, ¿tiene que dejar sí o sí a su pareja? Vale, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque no es que se tenga que dejar sí o sí. Por ejemplo, el camino de la llama, bueno, sí, se tiene que dejar, pero no es esto que como una obligación o como una imposición, ¿no? O sea, todas las llamas gemelas tenemos, se ha pactado, se ha escrito arriba, antes de encarnar, unos pactos. ¿Sabe el alma lo que tiene que hacer para poderse unir con la llama gemela? El ego le cuesta aceptar, pero el alma lo sabe, y el corazón y el alma. Y está escrito también en nuestro registro de nuestro plan, ¿vale? Y la llama gemela sabe que lo que le ha impedido a lo mejor en otras vidas estar con su llama gemela precisamente es su pareja, ¿no? Porque ya sea de luz o ya sea de oscuridad, ¿no? Porque le atrasa el proceso de despertar espiritual, porque le hace daño, porque no le valora, porque no lo ama, porque no es su llama gemela y no lo ama, ¿no? Y sí o sí llega un momento que igualmente, pues si no lo amas, ¿para qué estar con una persona que tú no amas, ¿no? Además que tienes un camino de llama gemela, ¿no? Entonces, no es que sea una obligación, sino que yo lo canalizo de las enseñanzas
que para estar con la llama gemela y para hacer el proceso de llama gemela hay que estar sola, porque lo máximo que se trabaja es el apego. El apego. Una persona que esté manipulada por las razas oscuras puede juzgar esto, juzgarlo, pero ¿por qué? Porque no entienden el amor verdadero, porque no lo sienten dentro de su corazón, porque no lo entienden y porque están manipulados para decir lo contrario, para que actúen las personas lo contrario que las enseñanzas sagradas únicas de la llama gemela, que son estas, dicen, ¿no? Que es purificar sexualmente, no estar con nadie antes de estar con tu llama gemela, ¿no? Estas enseñanzas falsas como de Annette Ruiz y tal, ah, hay que vivir la vida y hay que esperar pero haciendo tu vida también. No, no, es que así no llegaría a la llama gemela, porque es un pacto que hay, son enseñanzas con unos pactos. Llámale leyes, llámale, son pactos, ¿no? Entonces, el pacto es para poder trabajar el apego verdaderamente y dar, pues, credibilidad, dar el ejemplo al mundo, ¿no? De que una llama gemela ha estado años de purificación sin estar con nadie para estar con esa persona y cuando estén juntos vivir lo que otras personas que no trabajen el apego no van a vivir, el amor verdadero, correspondido, príncipe y princesas, ¿no? Entonces, claro, es necesario y yo jamás lo digo, ay, no lo obligo ni nada, pero yo lo digo. Las enseñanzas del Reiki Cristabel te empujan a que tú tienes la fuerza para dejar a la persona. El Reiki, los decretos, las meditaciones, la terapia regresiva, te hace. Hay muy pocos casos, muy pocos, de que la persona no la ha dejado, ¿eh? Y hay alguno fuerte, una chica de Madrid que me viene a la cabeza, que es un karma muy grande que tiene, ¿no? Pero aún así lleva años y no puede, pero yo le he dicho muchas veces, su proceso de llama gemela no avanza, ¿no? No avanza, aunque parezca que sí, pero se queda ahí como estancado, porque, claro, si tú has pactado trabajar el desapego y ser honesta con tus sentimientos, piensa que también estar con una persona que tú no amas y estando con llama gemela, o sea, teniendo llama gemela y estando con apego con esa persona, no le estás dejando a esa persona ser libre. Es egoísmo, no es amor, es egoísmo. Estar con alguien que no amas y la retienes también viene del egoísmo, ¿no? Del ego, del egoísmo y del miedo, pues de estar sola, de perder. Y claro, muchas personas están en el egoísmo más, en el ego, que puedas decir, es que yo, claro, la persona más terrenal podría decir, yo no puedo soltar una hasta que no tenga la otra, ¿no? Es una persona terrenal ya. Hay personas así que hacen eso. No, como que un clavo sustituye a otro, ¿no? Como sustituir una persona con otra, y eso no. Dios nos enseña que hay que estar solos un tiempo, hay que estar solos para conocerte, para quererte, hasta que llegue el amor verdadero. En este caso, con el plan de la llama gemela, pues hay que hacerlo para que llegue, y va a llegar por la energía irradiada, ¿no? Y por los pactos que vienen y por todo, porque está escrito, ¿no? Pero hay que hacer el trabajo cada una, claro, eso es muy importante. Entonces dice, el plan se empieza a activar y hace que todo pase más rápido. El plan se empieza... Sí, no sé si me lo estaba diciendo actualmente, pero sí, es verdad, que se empieza a activar poquito a poco, se empieza a activar y por eso hay adelantos, va todo más rápido en el proceso de las llamas, sufres un poco más porque viene todo de golpe, ¿no? Los karmas fuertes, hoy me he enterado de un karma muy fuerte de una llama, te doy un beso desde aquí muy grande, muy grande, no voy a decir el nombre ahora porque si no quiere que lo diga, pero para trabajar el apego, lo que se pacta tan grande, ¿no? Una persona que tiene mucho, mucho, mucho apego y que, no, y que tiene un karma también grande de oscuridad, pues le han dado la custodia al padre, estando con la niña un montón de tiempo ella, la niña ya tiene 7, 8 años o 9, ahora mismo le han dado la custodia al padre, ¿no? Y es una llama gemela y el padre es de la raza oscura. Imaginaos el karma tan grande, ¿no? Yo sé que va a ser poco tiempo, que solo tiene que vivir una temporada porque tiene que trabajar el apego y tiene que saldar karma, ¿no? Por eso decía en el programa Vive Radio que los karmas, que es una ley del karma que no se escapa a nadie y que es perfecta y que aunque duela mucho, tienes que vivirlo, ¿no? Tienes que vivirlo para evolucionar y para no tener esa energía del ego dentro y para, pues a lo mejor le hace mucho llorar esta situación, le va a hacer llorar muchísimo y el llorar muchísimo te va abriendo el chakra corazón a nivel espiritual, ¿no? Así que bueno, te mando un beso muy grande, que todo se va a ir bien y que ya es como vas a estar bien después, a entenderlo, ¿no? Comprensión para ti, mucha comprensión y que lo antes posible se salde este karma, ¿no? Bueno, desde ya muchas gracias. Le pregunto por acá, ya que... Ahí va, vale, muy bien. Ya me quedan 6 minutitos. A ver. Voy a leer la primera esta pregunta, que es un poco larga, un segundo. Mm.
Uy, qué bonito. Vale, esta chica Dulce de México, te saludo también, que estoy en contacto con ella también estos días y precisamente ayudando, está ayudando en la labor de los medios de comunicación, ¿no? Mira lo que, mira qué visión de futuro ha escrito, que ella no sabe si es de futuro pasado o pasado de otra vida y me lo pregunta, ¿no? Bueno, me da un poco de cosa decirlo, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Porque la verdad y el futuro que está escrito y lo vemos, hay que decirlo, porque aunque ahora mismo da, bueno, no pasa, no pasa, mucha gente no pasa, los manipulados, tal, pero cuando pase luego, ¿qué va a pasar? Pues que despertarán miles de personas, ¿no? Millones, ¿no? Hola maestra, quería preguntar cómo sé cuándo una visión que tengo es del pasado o del futuro. Pues hoy haciendo Reiki he visto claramente cómo yo llegaba a un estadio muy grande junto a ti. Me presentabas ante mucha gente como tu representante en ese lugar. Es que justo lo pensé ayer, esto es muy fuerte. Como la encargada de todas esas personas. Y decías, he aquí la que ayudará en mi nombre. Me emociono. Era muchísima gente, todos te aplaudían y tú tan elevada. Yo estaba impactada porque tu energía era inmensa. Después vi cómo ayudaba a sanar a mucha gente. Ella ayudaba a sanar a mucha gente. Algo así como un doctor. Ahora yo no tengo ningún conocimiento de medicina. Incluso daba recetas, pero no eran de medicamentos, sino de decretos tuyos y de Reiki. Esto es del futuro. Y meditaciones. ¿Qué significa esto, maestra? Gracias por todo tu trabajo. Muchos besos. Ya quiero que sea septiembre para poder reencontrarnos. Bueno, ya nos hemos reencontrado. Es que vamos con retraso con las preguntas. Como podéis ver, la fe. La fe, ¿no? Yo siempre lo he sabido, todo lo que viene. Pues también es tan duro mi proceso, ¿no? El de todos, el mío en el final. Y para lo que viene, pues es duro por todos los ataques, sobre todo, ¿no? Y el karma yama y todo lo de la Atlántida. Pero, bueno, pues yo siempre he dicho pues que cuando el plan se active y personas que están pactado que ayuden a expandir el plan porque lo sientan en su corazón y vean que es la verdad de Dios, ¿no? La gente va a creer de golpe porque van a pasar milagros y esas enseñanzas va a ver la gente que también estas enseñanzas son milagros, ¿no? De sanación y de curación de muchas personas, de milagros de curación. Y bueno, y justamente Dulce, que estaba llevando el tema de comunicación ahora, que también le siento como las dos cosas, ¿no? Ahora que pone lo del Reiki, sanar a las personas, yo también voy. Yo también le he sentido pues que muchas llamas son sanadoras con las manos, ¿no? Y que van a ayudar a sanar a los demás. Y entonces ella tiene, yo siento que tiene las dos. Ayudar con los medios de comunicación aquí en México y en México también, pues me está confirmando lo que yo ya sentía, que tanta gente que necesitará recibir las enseñanzas, pues que van a haber personas encargadas en cada uno de que ellas también sanen con sus manos y con las enseñanzas del plan las transmitan, como expandirlas y transmitirlas, para que la gente pueda sanarse y pueda conectar. Porque mucha gente querrá conectar, verán las llamas felices y querrán también conectar ellas, estar igual y elevarse, ¿no? Qué bonito, ¿no? Ser una plataforma para elevar a los demás, ¿no? Pues las llamas van a hacer cada una su misión también, ¿no? Tengo que, ya se ha pasado la hora en punto porque tengo que hacer una cosa que me vienen a buscar. Y bueno, os quiero mucho. Esta noche vamos a cantar mantras también con la meditación de luna llena. Las que no podáis conectaros podéis hacerlo desde casa igualmente a las 11 de la hora México, que creo que son las 6 de la mañana en España. Y ya la compartiremos mañana para que se pueda hacer cada día 28 días la meditación de la luna llena, ¿vale? Un abrazo muy grande. Esta luna es para Cataluña, la luna de Cataluña. De mi amada Cataluña. Besitos, os quiero mucho. Om Klim Kristave Namaha. Om Klim Kristave Namaha. Om Klim Kristave Namaha. Chao. Gracias. Adiós.